a unirse en la oración y en el canto, siguiendo las indicaciones dadas tanto por quien hará de monitora como por las del animador de canto. Por otro lado, le rogaría que durante la misa se abstuvieran de hacer fotografías o vídeos. Y hay unas personas encomendadas por Adrián y Nicanor para ello. Informarles asimismo que en esta misa realizaremos una colecta destinada a ayudar a los refugiados y que al concluir la celebración los nuevos presbíteros podrán ser saludados y felicitados aquí delante al pie del presbiterio. También, después, al finalizar la misa, tendrán ocasión de saludar a sus párrocos y sacerdotes amigos, por lo que evitemos hacerlo durante la procesión de entrada o la de salida. Antes bien, unámonos en una sola voz, elevando nuestra oración común como un canto al Señor. En pie, recibimos a los celebrantes e iniciamos esta misa. Thank you.
aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Parán: envía gente a explorar el país de Canaán, el que yo voy a entregar a los israelitas. Envía a uno de cada tribu y que todos sean gente. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Parán, en Cades. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis su fruto. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Tiene grandes ciudades fortificadas. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de ella, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron: no podemos atacar al pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo se pasó llorando toda la noche. Los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y Aarón, y toda la comunidad les decía: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o si no, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. Y se decían unos a otros: nombraremos un jefe y nos volveremos a Egipto. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, dijeron a la comunidad de los hijos de Israel: la tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra excelente. Si el Señor nos es favorable, nos introducirá en ella. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni temáis al pueblo del país. El Señor está con nosotros. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a rechazar este pueblo? ¿Hasta cuándo va a desconfiar de mí con todos los signos que he hecho entre ellos? Voy a herirlo de peste y a desheredarlo, pero de ti sacaré un pueblo grande y más numeroso que él. Moisés replicó al Señor: muestra tu gran fuerza, como lo has prometido, diciendo: Señor, lento a la ira y rico en piedad, que perdona la culpa y el delito. Perdona, pues, la culpa de este pueblo, por tu gran piedad, igual que lo has cortado desde Egipto hasta aquí. El Señor respondió: le perdono como me lo pides, pero ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los signos que hice en Egipto y en el desierto, y me han puesto a prueba 10 veces ya, y no han escuchado mi voz, ninguno de ellos verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. Nadie de los que me han rechazado la verá. Pero mi siervo Caleb, que tuvo otro espíritu y me encuentra mi bien, lo haré entrar en la tierra que ha visitado, y sus descendientes la poseerán. Palabra de Dios. Y de vuelta.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Vosotros, hermanos, sabéis muy bien que nuestra visita no fue inútil. A pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocéis, apoyados en nuestro Dios, tuvimos valor para predicaros el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que en la medida en que Dios nos juzgó aptos para confiarnos en el Evangelio, así lo predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios, que juzga nuestras intenciones. Bien sabéis vosotros que nunca hemos actuado ni con palabras de adulación, ni por codicia disimulada, Dios es testigo, ni pretendiendo honor de los hombres, ni de vosotros, ni de los demás, aunque como apóstoles de Cristo podíamos haberos hablado con autoridad. Por el contrario, nos portamos con delicadeza entre vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Palabra de Dios. Gracias.
malos sacerdotes. Los formadores y seminaristas del mayor y del menor, queridos Nicanor y Adrián, el Señor cambió nuestra suerte, estamos alegres, parece soñar. El Señor ha estado grande con nosotros. Sí, después de los años de aflicción, hoy invocamos el don del Espíritu sobre dos hermanos nuestros para el ministerio presbiteral. Sí, el Señor ha escuchado nuestra súplica y nos ha devuelto la alegría. La falta de sacerdotes es ciertamente la tristeza de la Iglesia. La respuesta vocacional de estos jóvenes es nuestra alegría y nuestro goce. Damos gracias al buen pastor desde lo más profundo de nuestros corazones. La palabra de Dios ilumina nuestra situación y nos interpela. El libro de los Números nos sitúa en el momento justo en que, después de los largos años de vivir en la aridez del desierto, el pueblo se halla a las puertas de la tierra prometida. Esta no es solo la meta del camino por el desierto, es la meta de todo el camino creyente desde Abraham. ¿Es esta nuestra situación? Porque ordenamos hoy a los presbíteros, después de 3 años de sequía, se ha acabado el desierto y entramos en la tierra prometida. No exactamente. El desierto siempre estará a nuestra espalda y a nuestro alrededor. En la medida en que se extienda la rutina sin alma en la vida cristiana o en la vida pastoral, y el puro sentimiento en la fe, sin encuentro personal y vivo de los creyentes y de los pastores con el Señor. Desierto estará también poco o mucho dentro de nuestro propio corazón, en la medida en que nos distanciemos de Jesús y perdamos la confianza en Él, en su presencia y en su fortaleza alentadora. El desierto siempre está cerca de nosotros, amenazando, dispuesto a tragarse todos nuestros entusiasmos y proyectos, dispuesto a apagar todos los colores y a borrar todos los caminos. En realidad, siempre estamos en este punto concreto de la historia de la salvación. Detrás, la esclavitud del pecado y el camino del desierto por el que buscamos crecer en la libertad. Delante, la gracia y la fortaleza del amor de Dios que nos acercan cada día más a la meta. La alegría de la vida en plenitud, ahora ya en este mundo, para siempre en la patria de Dios. Siempre ha estado protestando, experimentando lo duro que es dejarse conducir por Dios allí donde no hay caminos, ni pan, ni agua. Y en el desierto también se pueden encontrar los falsos dioses que, como becerros de oro, nos piden adoración, dedicación y seguimiento. Dios mandó a Moisés que enviara exploradores
hacia adelante, a la tierra de Canaán. Moisés los envió y después de 40 días de exploración volvieron y se presentaron a todo el pueblo. ¿Qué trajeron los exploradores de la tierra prometida? ¿Qué trajeron del futuro cercano, ya al alcance de la mano? No todos trajeron lo mismo. Todos trajeron racimos de uva, granadas e higos, pero no solo eso. Los desconfiados trajeron también miedo y desesperanza. Solo Josué y Caleb, que tenían otro espíritu, trajeron del futuro la esperanza. Nosotros, obispos y sacerdotes, vivimos este momento en el desierto de Farán, a las puertas de la tierra prometida, como pastores del pueblo. Somos nosotros los exploradores que anuncian al pueblo los pasos que Dios nos invita a dar y lo animan a pasar la frontera. Muchas veces lo he dicho, la desesperanza nace de la experiencia del fracaso, de la experiencia de las dificultades y de la experiencia de la propia debilidad. Pero la esperanza no nace de la experiencia del éxito, ni de la ausencia de dificultades, ni de la falta de conciencia de la propia debilidad, ni de la suma de todo ello. La esperanza nace de la experiencia de Dios, vivo y actual, aunque los frutos sean escasos o nulos, aunque sean fuertes las dificultades, a pesar de la conciencia de la propia debilidad. Llega el momento de decidir, siempre es tiempo de decidir, entre el miedo y el aburrimiento, o el riesgo y la esperanza. Si no merece la pena seguir, no tiene sentido haber llegado hasta aquí. Hay las mismas razones para seguir adelante que para llegar hasta el punto en que estamos. Se pierde la esperanza cuando se pierde la memoria histórica. Yo os he llevado como en alas de águila. Esperanza nace de la experiencia de la fidelidad de Dios, no de la nuestra. Él nos sorprende. Mantengamos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. A veces pesa nuestra divinidad. En ocasiones, queridos sacerdotes, es el pueblo que pasa dificultades para creer y caminar el que nos pesa a los pastores. Tira hacia abajo de nosotros mismos en inquietud y en demanda. Nosotros, débiles y pecadores, hemos de aprender cada día a amar a un pueblo débil y pecador. Nosotros que también nos cansamos y también sentimos la seducción de los falsos dioses, aprendemos cada día a amar a un pueblo que se cansa y siente la seducción. Y nosotros que también nos cansamos y también sentimos la seducción de la vuelta atrás, aprendemos cada día la esperanza del testimonio de nuestros hermanos sembrados. Ser pastor es acompañar y dar esperanza. También interceder, orar por la comunidad, porque se ama a los que pesan. Por el ejemplo de Moisés, guía e intercesor, recordamos las hermosas
mirando de Antioquía, en su carta a Policarpo el Espíritu. Llévalos a todos sobre ti, como a ti te lleva el Señor. Carga sobre ti las debilidades de todos. El Santo Padre Francisco ha convocado el jubileo de la misericordia como invitación a toda la Iglesia para que sea testigo de la misericordia de su Padre. El primer testigo, el auténtico rostro de la misericordia del Padre, ha sido su propio Hijo. Él sí lleva sobre sus hombros a todos. Él sí carga las debilidades de todos. Así lo manifiesta el logo del año jubilar con la imagen del Hijo cargando sobre sus hombros al hombre herido, tocando su carne y confundiendo su mirada con la del hombre caído. A todos, pero especialmente a los sacerdotes, nos afecta esta imagen para hacerla realidad en el ejercicio de nuestro ministerio como signos de Cristo, buen pastor. Leíamos hace pocos días en la liturgia de lecturas en la carta de Policarpo a los filipenses: los presbíteros tengan misericordia y se muestren compasivos para con todos, tratando de traer al buen camino a los que se han extraviado, que visiten a los enfermos, que no descuiden a las puertas, a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, que se abstengan de toda ira, de toda afección de personas, de todo juicio injusto. Las cartas de Pablo son un rico tesoro de pautas ejemplares para la comprensión y para el ejercicio del ministerio apostólico, el servicio pastoral del obispo y los presbíteros. Él entiende este su servicio como oficio de padre y hasta de madre. No os escribo esto para avergonzaros, dice a los corintios, sino para amonestaros. Os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo, tendréis mil tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. Hoy le hemos escuchado decir a los tesalonicenses: como apóstoles de Cristo, podíamos haberos hablado con autoridad, pero al contrario, nos portamos con delicadeza, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Más audaz resulta su expresión en la carta a los Gálatas, cuando compara su tarea a la gestación del niño en el vientre de su madre, para un nuevo pacto que en el ámbito de la naturaleza sería simplemente impensable. Hijos míos, les digo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros. Los padres y las madres, los procesos de generación y de educación de sus hijos no les aportan, no les dan cosas, recursos, ideas solamente. Se dan a sí mismos, entregan su propia vida. Nada de extraño, pues, que esta realidad tan básica se exprese literalmente en la conclusión del apóstol. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. El Evangelio llega a los demás cuando va envuelto y envolviendo la entrega de la propia persona. Si no, se reduce a una cosa, a un código de comportamiento o a unas pautas de conducta que siempre dejan sitio o dan pie a una grave pregunta: si ese Evangelio que pretendes entregarme no ha podido informar con
La misma entrega de la persona, de la propia persona, es ya una buena noticia. Es evangelio. Un evangelio para el necesitado. Cuando el evangelio empapa nuestras personas, entonces somos evangelizadores. Como pedía Francisco de Asís a sus hermanos, prediquen siempre el evangelio. Y si fuera necesario, también con palabras. Texto evangélico que hoy hemos acogido es el anuncio que necesitamos. Estamos nosotros en esa página. Está nuestra mediocre perplejidad, nuestras dudas disimuladas. Y está el anuncio poderoso de Jesús que sacude nuestra incredulidad. Nos envía al mundo entero y nos acompaña en la tarea. La resurrección de Cristo es el centro de la buena noticia. Cristo vive, vive hoy. Pablo, en el Areópago de Atenas, una ciudad abierta a todas las novedades, encontró el rechazo de los oyentes al hablar de Cristo resucitado. Pero no olvidemos que eso mismo se dio desde el principio, en el propio círculo de los más cercanos. Marcos nos lo refleja en el texto evangélico que acabamos de acoger. Los discípulos de Jesús no creyeron el testimonio de la Magdalena. Los apóstoles no creyeron a los caminantes de Emaús. Tampoco Tomás creyó a sus hermanos discípulos. Fue Cristo resucitado en persona quien se hizo ver, manifestó su presencia y encendió en ellos la llama de la fe. Si pensamos que las cosas no van a cambiar, nos advierte el Papa Francisco, recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive. De otro modo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía. El Evangelio nos relata que cuando los primeros discípulos salieron a predicar, el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra. Eso también sucede hoy. Se nos invita a descubrirlo y a vivirlo. Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza. Y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que se nos encomienda. Esta ordenación de Nicanor y Adrián llena de alegría a ellos y a toda la diócesis. Que mantengamos vivo este don de la alegría, que es en realidad la manifestación de la esperanza y de la confianza en el Señor. Que la alegría, la esperanza y la confianza en el Señor nos mantengan fieles en la plegaria por nuevas vocaciones. Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Amén. Amén. Queridos hijos, Nicanor y Adrián, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal, el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos
a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que os sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. Nicanor, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a cabo. Adrián, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis superiores? Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a cabo. Nos ponemos en pie. Thank you.
por Jesucristo. Progresan tus criaturas, por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaban y secundaban. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre,
para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha. Y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orden. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar. Para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. En comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y conformando sus vidas con el misterio de la cruz del Señor. Finalmente el obispo y los sacerdotes presentes dan la paz a los recién ordenados. Gesto que visibiliza también la acogida de los recién ordenados en el presbiterio de nuestra diócesis. Jesucristo el Señor, a quien el Padre unió con la fuerza del Espíritu Santo, que auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio.
Señor, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas. Imita lo que conmemoras. Conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Adrián, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Paz contigo. Pastor de los pastores.
cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conocen. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concede a todos tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos en nuestros enemigos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. De manera que sea para nosotros su cuerpo y sangre de tu Hijo amado, cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Señor, pedimos que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado tengan de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que unidos a ti con un amor constante puedan servirte dignamente. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro. Concluye nuestra celebración sintiéndonos todos enviados a ser testigos de lo que aquí hemos vivido y comprometiéndonos a rezar por las vocaciones al sacerdocio, especialmente en nuestra diócesis. Adrián y Nicanor acompañan a sus hermanos sacerdotes a la sacristía en la procesión de salida. Después, los recién ordenados se situarán aquí, en este lugar, para que puedan recibir sus saludos y felicitaciones. Calor y Adrián, Dios que dirige y gobierna la Iglesia mantenga vuestra intención y fortalezca vuestros corazones para que cumpláis fielmente el ministerio presbiteral. Amén. Amén. Que Él os haga servidores y testigos en el mundo de la verdad y del amor divino, ministros fieles de la reconciliación. Amén. Os haga pastores verdaderos, distribuyan la palabra de la vida y el pan vivo, para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Decía el Concilio Vaticano II, aquella famosa constitución pastoral sobre la Iglesia y el mundo. Por venir, el futuro de la humanidad, esa tierra prometida que viene después del desierto, será de aquellos que sean capaces de dar a todos razones para vivir y razones para esperar. Sepamos dar a todos razones para vivir y razones para esperar. Podemos ir en paz. Thank you.